Hola, buenas tardes. Ya estamos otra vez aquí con ustedes y en esta ocasión vamos a hacer una pasta con crema y chipotle. Aquí tenemos la pasta, es pasta de plumilla. Tenemos una latita de chipotles, vamos a usar unos dos o tres chipotles nada más. Una cajita de media crema, cebolla, ajos, aceite y sal. Acá tengo ya mi trastecito con agua, ya está hirviendo. Y aquí vamos a poner la pasta a que se cosa. Vamos a poner toda la pastita. Le vamos a poner un pedacito de cebolla. Le vamos a poner unos dos ajitos. Le vamos a poner un chorrito de aceite, poquito nada más, y le vamos a poner tantita sal. Aquí le vamos a dejar que se cosa unos 15 minutitos. Vamos a revolverla que no se pegue en el fondo de la cazuela. Y la vamos a dejar que se cose. Ahorita que ya esté cocidita, regresamos. Bueno, nuestra sopita ya se coció. Ya está lista. Ahora la vamos a hacer para acá, para un ladito, porque vamos a poner otro sartencito aquí. Y en él vamos a poner media barrita de mantequilla. Vamos a esperar a que la mantequilla se derrita y ahorita regresamos. Mientras la mantequilla se derrite, vamos a poner en nuestra licuadora la crema, la media crema, toda la cajita. Y le vamos a poner unos dos chilitos. Esto es para que no salga tan picosa, porque este chile es muy picosito. Así que se vayan unos tres, ahí está. Y le vamos a poner una taza de leche. Esta taza grande que tengo aquí tiene la capacidad de una taza y media, por eso la leche y la taza está un poquito bajita. Se la vamos a poner, la vamos a licuar mientras la mantequilla se derrite bien. Bueno, ya está eso licuado. Nos vamos a venir para este lado, la mantequilla ya estuvo y vamos a sacar la sopita de acá y la vamos a poner en la mantequilla. Le retiramos los ajos y la cebollita con la que los cocimos y vamos a poner solo la sopita. Ok, ya tenemos la sopa aquí y ahora le vamos a poner la crema con el chipotle. Aquí la vamos a dejar unos 4 minutos que hierva un ratito y ahorita que ya esté bien hervidita regresamos. Bueno, ya está nuestra sopita y ya la vamos a servir. La vamos a acompañar con unas alitas adobadas que ya tenemos por acá. Y vamos a servir la sopita. Bueno, miren, les voy a enseñar. Se secó un poco la sopita, pero así es en realidad como nos tiene que quedar. Vamos a servirla. Pero yo no tiré el agüita donde la cocí, acá la tengo en mi sartén. En caso de que no les guste tan seca, de ahí pueden agarrar agüita, echarle poquito a poquito para que hidraten su sopita que no esté tan seca. Bueno, aquí la tenemos ya servida y así es como nos tiene que quedar. Y estas alitas pues son alitas adobadas que acabamos de hacer también para acompañar nuestra sopita. Y eso es todo, así es como termina nuestro video del día de hoy. Si les gusta, compartan, suscríbanse, comenten. Y también nos esperamos en Instagram, por ahí estamos también ya.